Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. Como ustedes pueden ver, aquí estoy con tres dispositivos de Xiaomi y cada uno está presentando algo distinto. Por aquí tengo el centro de control, aquí el centro control de búsqueda y aquí algo completamente distinto. Los tres han sido activados con un mismo gesto. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Pues no te voy a esperar más. E iniciamos rápidamente con este video. Así es chicos, como les dije al inicio, cada uno de estos tres dispositivos está presentando algo que ha sido generado con un único gesto. Depende de ti cuál te gusta más. Personalmente me gusta este, a pesar que se ve un poco amontonado, esta es la última opción que Xiaomi nos está presentando y es bastante parecido a lo que iOS nos muestra. Por ejemplo, si yo entro a estos de aquí, me aparece una nueva ventana con herramientas que se hace ver bastante bonito, bastante interesante y una manera mucho más fácil de buscar todas nuestras aplicaciones. Está funcionando bastante bien, como ustedes lo pueden ver, está súper fluido. Esta es la última versión, esto es lo mejorcito que Xiaomi ha presentado. Aquí tenemos lo clásico, lo que les hice ver la vez pasada. Ahora les voy a enseñar cómo pasar de esto a esto y cómo pasar de este a esto. Probablemente si tú sigues el canal ya estés utilizando esta nueva versión, pues así que vamos rápido a actualizar. Si tú estás utilizando esta versión, bueno, te vas a saltar algunos segundos del video para poder pasar a esta. Pero si tú estás utilizando todavía esta versión y quieres actualizar a esto, es bastante sencillo. Vamos a hacer los pasos bastante rápidos, chicos, y vas a ver cómo vas a pasar de esto a esto en unos segundos. Vamos primero a pasar de este anterior centro de control al centro de control de búsqueda, que por cierto es personalizable. Si luego quieres regresar a esto, lo vas a poder hacer bastante sencillo. Ustedes quiero que vean qué dispositivo tengo. Es el Redmi Note 11 Pro versión 4G, así que lo puedes hacer con la serie Redmi. No necesitas dispositivos de la gama un poquito más alta como el Xiaomi 13 Lite o como el Xiaomi 12T Pro, que son los tres dispositivos con los cuales voy a estar trabajando. Redmi, serie Xiaomi y serie T. Empiezo. Si quieres tener este centro de control de búsqueda, lo único que tienes que hacer, si es que todavía no lo tienes, es ir a YouTube y buscar uno de mis últimos videos de actualización de Launcher. Así que aquí en el buscador vas a poner solamente así, Fer Zavala Launcher MIUI 15, aquí en YouTube, como te dije, y luego solamente le das en buscar. Va a ser el primer video que te va a aparecer. Mi launcher de MIUI 15 con nueva función, sé el primero. Realmente creo que fui el primero en subir esta actualización de launcher y solamente tienes que ir a la opción donde dice más y descargarlo, ya que es un link directo. Es este mismo launcher, sigue funcionando. Si tú ya has actualizado, no te preocupes, también te va a seguir funcionando. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas para suscribirte? Le damos tap aquí en el link directo. Mira, es un link directo, chicos, no te sale publicidad por ningún lado, solamente tienes que hacer tap aquí y lo vas a actualizar y vas a ver que está 100% funcional aquí en tu Xiaomi Redmi Note 11. Así que en la serie Redmi Note está funcionando. Y como puedes ver, el archivo es solamente de 23 megas, así que va a descargar rápidamente. Así que hago tap aquí y le doy en actualizar. No te preocupes, no va a ser ningún virus. Como tú puedes ver, lo estoy descargando del link directo de mi canal. Y aquí ustedes pueden ver que siempre pasa el escaneo de Avast. Vamos a ponerlo en modo claro para que se vea un poco mejor. Deslizamos hacia arriba y al parecer ya actualizó. No nos hemos dado cuenta porque cambiamos el modo. Muy bien, salimos y al momento de deslizar de arriba hacia abajo, quizás no se vio aquí en el video, pero al momento de deslizar de arriba hacia abajo después de que hemos salido, ya nos aparece esta nueva función que dice buscar entendido, ¿sí? Lo único que hice es salirme y deslizar de arriba hacia abajo y ya me aparece esta nueva función. Entonces ahora ya estoy desde este dispositivo a este dispositivo, ya estamos en lo mismo. Creo que esto ya conoce la mayoría que ha visto ese video, y si quieres verlo mejor paso a paso, pues tienes que ver ese video de Fer Zavala MIUI 15 Launcher o Fer Zavala Launcher de MIUI 15. De esa manera lo vas a encontrar y te va a aparecer todos los paso a paso bastante sencillo. E incluso Fer Zavala, si yo quiero regresar al centro de control anterior, bueno, solamente deslizando desde un poco más arriba vas a tener acceso a tu centro de control y también a tus notificaciones. Como puedes ver, está funcionando centro de control, notificaciones y centro de búsqueda. Ahí explico un mejor paso a paso de cómo hacerlo. Incluso si quieres cambiar, haces pellizco en la pantalla, vas a la tuerquita inferior derecha, vas a la opción donde dice más y te va a aparecer esta nueva opción que dice desliza hacia abajo en la pantalla de inicio. Ahí puedes escoger entre buscar y el centro de notificaciones. Ahora vamos al siguiente paso, chicos. Ya llegamos de esto a esto, bastante sencillo, ¿verdad? Ahora vamos a modificar de esto a esto.
a tener todas las supercarpetas en la pantalla de inicio. Y para eso es un paso bastante sencillo. Aquí no tienes que descargar nada, no tienes que actualizar nada. Aquí solamente necesitas hacer un truquito bastante interesante. Y lo único que vamos a hacer es vamos a tener que ir aquí a las configuraciones. Vamos aquí a donde dice configuración y vamos a buscar aquí la palabra región. Como ustedes pueden ver, he escrito región y voy a la opción donde dice región. Por lo general, aquí me aparece Perú porque yo soy de Perú, chicos. En el caso de ustedes les va a aparecer México, Brasil, Venezuela, Chile, Argentina, el país de donde ustedes sean. Pero lo vamos a cambiar, así que hacemos tap allí y vamos a poner Indonesia. Así escribimos Indonesia, ustedes pueden ver, he escrito Indonesia y le damos tap allí. Como ustedes pueden ver, ya se cambió a Indonesia. No estoy deteniendo en esta parte del video, voy a salir, chicos, estoy saliendo. Por aquí está actualizando mi launcher de sistema nuevamente. Voy a deslizar hacia abajo y ustedes, ¿qué pasó, Ferzabala? No me ha aparecido absolutamente nada. Sí, realmente está todavía cargando. Lo único que voy a hacer es cerrar todas la multitarea y luego ustedes pueden ver la hora para que puedan darse cuenta que no está pasando mucho tiempo en lo que estoy actualizando. Deslizo hacia abajo y solamente nos queda esperar un momento. Esto de aquí va a aparecer y ustedes mismos se acaban de dar cuenta, ha aparecido las supercarpetas, ahí están. Y la hora sigue la misma, 8:59, solo ha pasado unos segundos y ya me ha aparecido esta nueva función. Como ustedes se dieron cuenta, al inicio este dispositivo solamente estaba así, mostrando el centro de control, y ahora ya está igual que este otro. Bastante sencillo, ¿verdad? Espérate un momento, espérate, no te vayas, todavía no le has dado like, todavía no has comentado ni te has suscrito. Y tengo que enseñarte otro truco aquí adicional. Lo que tienes que hacer luego de que ya te ha aparecido las supercarpetas, hacer algo bastante interesante. Como te diste cuenta, en configuración nos quedamos en Indonesia, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí, región, ya está, e ingresamos. Ahora ya lo puedes regresar a tu país. Una vez que ya te aparecen las supercarpetas, puedes regresar a tu país. En el caso mío, yo voy a regresar a Perú, voy a escribir Perú y aquí está. Perú. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a salir. Y ahora vamos a deslizar de arriba hacia abajo. Y como te das cuenta, no ha pasado nada, no afecta nada. Ya estoy con las supercarpetas, estoy con mi región Perú. Si te gustó este video, deja un comentario. Porque cuando dejas un comentario, YouTube entiende que este video es interesante y lo va a recomendar a más personas. Ayúdame a seguir creciendo. Y si te gustó este video, no olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí debajo, aquí al costado. Nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Ferzabala. Chao, chao.